was not planned. The most pragmatic option was to get an abortion. And I honestly was very conflicted. When I went in to see the actual physician, I was a wreck. She took a look at me and said, something tells me that today is not the day. Sleep on it and then reschedule. I wish I knew her name so that I could thank her for the role that she played in making me a mother. Seguimos con la mirada puesta en los Estados Unidos porque allí la desfachatez del gigante abortista Planned Parenthood no conoce límites. En un intento desesperado por no perder la financiación pública, la multinacional abortista que se hizo conocida en nuestro país por los vídeos en los que trabajadores de esa multinacional reconocían traficar con órganos de bebés asesinados, lanza ahora un vídeo que les acabamos de mostrar en el que una madre les da las gracias por convencerle de no abortar y sin embargo los medios de todo el mundo silencian en la marcha multitudinaria que el sábado recorrió las calles de Washington, marcha aprobada para defender el derecho a la vida inherente a todos los seres humanos y que contó con la presencia del vicepresidente Mike Pence, quien aseguró haber asistido por petición expresa y directa del presidente Trump. Sin embargo, la noticia no ha sido del interés de los principales rotativos mundiales que, contrastando con la cobertura que dieron a la marcha feminista, han decidido silenciar la noticia. Un ejemplo de ello es el diario El País, que con este titular, cientos de miles protestan contra Trump en todo el mundo, llevaba en portada la manifestación de las mujeres el sábado pasado en Washington. En la misma línea encontramos este otro titular que van a ver, esta vez del diario El Mundo, donde dice: la marcha de mujeres toma Washington, protesta multitudinaria contra Trump. Y veamos ahora otro diario, La Razón, que en su portada vemos mujeres de todo el mundo marchan para protestar contra el nuevo presidente. Cerramos ya este repaso a las portadas de algunos de los diarios españoles con el periódico ABC, que no solo llevaba un titular como hacían el resto de los diarios que hemos visto, sino que a página completa en su portada solo hablaban de esta marcha en Washington, incluso haciendo mención al populismo. El populismo se vuelve contra Trump. Se trata de un hecho difícilmente explicable, pues la convocatoria contra el aborto contaba con el apoyo del Papa Francisco y del propio Donald Trump, y además contó con la asistencia de Mike Pence, un hecho muy relevante, pues es la primera vez que un vicepresidente de los Estados Unidos participa en una marcha pro vida. Y mientras los medios guardan absoluto silencio sobre la marcha por la vida, seguimos conociendo detalles de lo ocurrido en las calles de Estados Unidos justo una semana antes, en las llamadas marchas por las mujeres. Esas manifestaciones, con presencia de lobby abortista incluido, estuvieron lideradas por activistas proislamistas, actrices y cantantes que incitaron al delito a los manifestantes e incluso asesinas condenadas. Si pensábamos que España era el único país del mundo donde se permitía a delincuentes expresarse públicamente contra decisiones democráticas o incitar a la violencia, estábamos francamente equivocados. Y para muestra un botón, entre las speakers que intervinieron presentadas por el mismísimo Michael Moore, el controvertido cineasta, encontramos a Donna Hilton, referente mundial de las feministas, pero que no es otra cosa que una asesina. Junto a varios amigos, secuestró, torturó y violó a un hombre gay que falleció a causa de los horrores a los que fue sometido. Hilton cumplió condena de 1986 a 2012 y asegura que no se arrepiente de lo que hizo. Ashley Judd, antaño conocidísima actriz, insultaba así a Donald Trump, al que además acusaba de comportamientos delictivos. I am a nasty woman. I'm not as nasty as a man who looks like he bathes in Cheeto dust. I am not as nasty as your own daughter being your favorite sex symbol. Like your wet dreams infused with your own genes. Linda Sarsour, autoproclamada activista por los derechos de las mujeres, lo es también por la imposición de la ley islámica, la Sharia. Lo que para el resto de los mortales sería imposible, no presenta ningún problema para ella. Sin olvidar la intervención de la polémica cantante Madonna, a la que ya nos referimos en días anteriores. Si en campaña decía que haría felaciones a todos aquellos que votaran por Clinton, la pasada semana pedía explotar la Casa Blanca. Yes, I'm angry. Yes, I am outraged. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House.